Hello, hello. Hello, guys, how are you? Hello, Hello, teacher. teacher. Good Hello, evening, how are teacher. you? Good evening. Hello, Miss. Good evening. Good evening. How are you? ¿Qué tal de viernes? Ay, con Bueno. frío, porque está cayendo el cielo por aquí. Really? Mándenos frío por acá, que aquí hace calor. Okay, pero está lloviendo bien fuerte. Por ya se calmó, Ah, pero okay. sí, estaba recio. Ah, all right. Bueno, quizás aquí llueva después, ¿verdad? Esperemos que A lo después de mejor. las 10. All right. Okay. Thank you guys, and now let me go here so we can start. And here we go. Okay, so today we have session number 5, you see? Today we finish unit 1, so, and now, don't forget, necesito siempre camaritas encendidas, please. And then we have the class agenda, guys. We have a review, and also we have the unit 1 review and practice. And also examples and the manual practice. So now, before we continue with this, with the review, we are going to check the attendance. So here we go. Ada Concepción Romero. Carlos Armando Carpio. ¿Carlos? No, Carlos. Débora Yamilet Campos. Delia Pastora González. Present teacher. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Okay. All right. Lo escucho a lo lejos. Ahora. Ah, sí, ya se oye mejor. Okay. Good. Gracias. All right. And now, Gloria Concepción Morales. Bueno, es para que se enamore, ¿no? Jason Ariel Martínez. Jonathan Edwards Fuentes. Karina Abigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. Present, teacher. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present, teacher. Rigoberto Antonio Realegueño. Judith Ivette León. Presente. All right, thank you. Bueno. And Judith Ivette León. En español iba a contestar. Okay. All right, thank you. And now here we go. We have that review. Ustedes lo pidieron, right? Yesterday. So we have the review about the passive voice. So now here we go. And now we start with this one. ¿Para qué utilizamos la voz pasiva, guys? ¿Qué dice ahí? Alguien que me ayude. Hello, Débora. Me imagino que va de camino, yes. Sí, iba a comentar, teacher, de que me costó un poco por la señal conectarme, que me había pasado a un buen camino. Ah, ok. All right, don't worry. Cuando llegue a casita, se conecta ya con camarita, ¿ok? Ok. All right, thank you. Okay. Leo, teacher. Yes, please. Thank you. The passive voice. La voz pasiva es una estructura gramatical que se utiliza cuando no se quiere enfatizar quién o qué realiza la acción, sino que se enfatiza quién o qué la recibe. La oración pasiva se construye utilizando el verbo to be en el tiempo verbal correspondiente y el verbo principal en participio pasado, es decir, o bien añadiendo la partícula la ed al verbo si este es regular o bien mirando el participio pasado en la lista de verbos irregulares si el verbo es irregular. Y si se fijan, es tal cual lo que venimos haciendo, right? Si es regular, sabemos que agregamos ed. Y si es irregular, hay que saberlo de
Memoria. Memoria, right? Okay. So, en la oración activa, han sido todas las que hemos hecho a lo largo de los primeros dos módulos, right? So we have, ¿qué tenemos primero cuando hacemos una oración, llamémoslo una oración normal, la activa? ¿Cuál el sería? Sujeto. Ajá, lo el primero sujeto. Es subject. El subject. Sujeto. Después del subject. El verbo. Ajá, el verbo principal, luego. The complement. Ajá, the complement. Y en este caso, cuando hacemos las pasivas, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? The object is first. Ajá, lo que teníamos al final, o sea, ese, déjenme lo marco por acá, lo que teníamos al final, que era nuestro complement, le llamamos en las activas, eso pasa a ¿dónde? Ajá, al inicio de mi oración. Entonces, aparte de eso, ¿qué pasa con las pasivas? Yo necesito seguir estructura y esa estructura es que después de que yo la paso para adelante, ese object, tengo que agregar el verbo. ¿Cuál verbo? El verbo to be, y ese va a depender de ese object que yo tenga, si es singular o si es plural. Uh-huh. Ahí va a variar, si es singular o plural, o utilizo are o utilizo is. O am. Ok, probablemente am no lo vamos a utilizar, solamente is o are, el otro no es muy común. Alright, y ahora que ya tenemos el verbo be, ¿qué es lo que sigue después? El verbo principal. Ajá, que es el mismo que estoy utilizando en la oración activa, pero ¿qué le va a pasar a este verbo? ¿Qué le pasa a este verbo? Ajá, ¿qué le sucede? Lo ponemos en pasado participio. Ajá, ¿y cómo sé la forma del pasado participio? Memorizando. Exactly, tenemos que memorizar, esa es la manera. La ventaja es que si usted se aprende los irregulares, después cuando usted vea un regular, no le va a decir usted, ese no me acuerdo haberlo visto como irregular, entonces usted va a decir, ah, es regular. Entonces es más fácil, ¿right? Y luego ya escribo yo, en este caso, cuando tenemos algún, cuando el complemento es largo, esa última parte, si hablamos de, por ejemplo, de tiempos del día, llámese mañana, tarde, noche, esas palabras siempre las voy a poner hasta el final. Uh-huh. Si hablamos de, por ejemplo, morning, afternoon, night, esas siempre van hasta el final, inclusive en la voz pasiva. Uh-huh. Aunque pasamos la primera parte de ese complemento, la pasamos adelante, pero cuando tenemos tiempos, llámese mañana, tarde, noche, lo vamos a poner siempre hasta el final, igualito que en la voz activa. ¿Ok? Entonces, ahora, guys, déjenme, vamos a hacer una pequeña práctica. All right. So we have, en la active, por ejemplo, deme un subject, Reina. Subject. Perdón, es este. Son horas de las oraciones normales que hemos hecho ahorita. De las que usted ya sabe hacer. Ajá. ¿Qué es un subject? ¿Cuál sería un subject? Come. Come. ¿Un subject? ¿Se acuerda? ¿Pronombres? ¿Cuáles son los pronombres? I. Ajá. She. Entonces podemos decir, por ejemplo, she, right? Entonces tenemos she. Y ahora, denme un verbo. Run. She? Which one? Run. Run. ¿De correr? Yes. Yeah. Run. Okay. Entonces, tenemos she run. Por Armenia viene. All right. She run. In the morning.
Okay, she ran, pero en este caso, let me see si nos va a servir este. She ran, pero no podemos tener un object después. Ajá, no. En este caso tenemos que cambiarlo, si no, no nos va a cuadrar al final. Vamos a poner, por ejemplo, read. Cuando decimos leer, ¿qué puede ser? Read a book. Ajá, por ejemplo, a book. She read a book. Pero en el caso de read, cuando tenemos un tercera persona, ¿qué le pasa en el presente? Le agrega ese. Yes. She reads a book. Ok. Now, give me a subject. Deme otro subject. They. Ok, so we have they. Ajá, they. And now we can say, let me see, they buy. Uh-huh. They buy. ¿Qué pueden comprar ellos? A new car. Okay. A new car. Okay. Now, another subject, we, for example. We. And then study. We can say. Learn. Study. Mm-hmm. Study. English. We study. English, we study with an English, with an English book, maybe. Uh-huh. Okay, so now, cuando tenemos oraciones como las que ya sabemos hacer, right? Donde hay subject, hay verb, y luego hay complement. En este caso, para pasarlo al pasivo, ¿qué vamos a hacer? Pasar el complemento al inicio, Miss. El objeto, el complemento. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, en la primera. ¿Cuál sería mi object? A book. Ajá, entonces vengo y escribo a book, y acá es donde viene lo bueno, right? ¿Qué tengo que hacer después de identificar mi object? Verbo tengo to que be. Pensar, ajá, ¿cuál de las formas del verbo to be voy a escribir? Si are o is. Entonces, en este caso, yo sé que are lo voy a utilizar con ¿cuáles? Con los... plurales, right? Ajá, con los plural. Y is con los singular. Mm-hmm. So now, como ya sé eso, right? Entonces, a book, si yo digo a book, ¿cuántos libros son? One. Only one, right? Entonces es is singular. Ajá, y como es singular, is. Ok. Entonces, después de escribir ese verbo be, que acá lo tengo en la estructura, si se fijan. Ajá. Tengo aquí verbo be. Después, ¿qué debo de escribir? El verbo en past participle. Exactly. ¿Y cuál es el verbo que yo voy a escribir? Read. Read. Ajá. En red. Este caso red. Tengo reads red. En el presente, pero en el participio, ¿cómo lo voy red. A escribir? Read. Ajá. Red. A book is read. Ajá. Y si yo considero, le puedo poner by. Ajá, by. Y en este caso, si es ella, nos vamos a ir a los object pronouns. ¿Cuáles eran los object pronouns? La imagen que les mandé al WhatsApp, right? Entonces, para ella es... him. By. Him hair, es perdón. Él. By hair. All right, good. Entonces, ahora, guys, ya hice mi passive. Uh-huh. Ya tengo lista la primera. Ahora hagamos la número dos. They buy a new car. ¿Qué va a ir primero? ¿Qué va primero? A new car. They buy a new car. Ajá. Entonces digo a new car. Uh-huh. Y luego a new car. ¿Un carro nuevo es plural o singular? Singular. Digo, un carro nuevo. Ah, a new car. Entonces, ¿cómo es singular? ¿Va con? Is. Is, exactly. A new car is. ¿Y ahora qué necesito? The
verb. The verb. The verb. Past, en el past participle. In this case, we have by. En el participio, ¿cuál es? Bought. Ajá, bought, right? Bought. A new car is bought. Mm-hmm. Como que no existiera en estas tres letras. Bought. Mm-hmm. A new car is bought. Y si le quiero poner el by, ¿cuál sería? By them. Para... By them. Exactly, by them. Uh-huh, by them. Good. So now, the last one. We study with an English book. ¿Cuál sería mi object? An English book. An English book. An English book. Singular or plural? Singular. Singular, right? Only one. So, is or are? Is. Exactly. An English book is... Y luego tengo de verbo study. Entonces voy a buscar study en el pasado participio y es un regular. Entonces es studied. Ah, studied. An English book is studied. Y si le quiero agregar el by, ¿cuál sería? By us. By us, exactly. By us. Good. Okay. ¿Alguna duda con esto ahorita? No, teacher. No, miss. ¿Todo claro? Yes. Yes. All right. Hagamos entonces otra práctica. Okay. So now we have this one. Let me go here. Okay. So now. Lo primero es conocer los verbos en el participio. Entonces, como me decían que tenían como la duda de qué significaban, right? Tenemos acá, lo primero es, nosotros tenemos que estudiarlos, right? Para poder saber cuáles son. En este caso, por ejemplo, de accept, aceptar, el pasado simple, perdón, el pasado participio es accepted. ¿Qué significaría? Aceptado. Ajá, aceptado. En la forma base, en el infinitivo, ¿cuál es? ¿Cómo diría ahí? Sin conjugarse ese verbo. Accept. Accept. Ajá, accept. ¿Qué significa en español? Aceptar. Ajá, aceptar. Entonces en el participio decimos aceptado. Uh-huh. Si digo answer en infinitivo, responder. Ajá, o contestar. En el participio sería answer. Ajá, answered. Es un answer. Regular. Entonces, ¿eso significa? Contestada. Contestada o contestado, right? Luego, si digo arrive, en el infinitivo es llegar. Pero en el participio es arrived. Con la T, right? Entonces, ¿qué significa en español? Llegado. Llegado. Ajá. Luego, si digo ask, en el infinitivo, preguntar. En el participio, preguntado. Preguntado. Asked. Y pronuncio esa D al final, right? Luego tengo been. En este caso, es el verbo be, ser o estar. En el participio es estado. Uh-huh. Estado o sido. O porque sido. Digo ser o estar. Eso es en el infinitivo, sin conjugar, ser o estar. Pero en el participio significa estado o sido. Uh-huh. Luego tengo become. Uh-huh. Este significa convertir, si lo dejo en el infinitivo, pero con el participio sería convertido. Ajá. Luego, begun. En el infinitivo, comenzar. En el pasado participio, comenzado. Sado. Ajá. Entonces, si se fijan, básicamente con la mayoría, la terminación sería ado o ido. Uh-huh. Ado o ido. Por ejemplo, comenzado, convertido, sido, estado, preguntado, creído, traído,
Hay algunos que, ajá, no aplica, ¿verdad? Como este, que es roto. Luego tenemos construido, entonces, ado, ido. Esa sería la terminación. Si lo traduzco a, tal cual al español. Ok. Luego tenemos acá, déjenme, presento por aquí. Ok. Esta la vamos a hacer todos juntos para ver cómo vamos. Ok. En este caso tenemos, vamos a empezar de la, sí, ya, yeah, de la 6. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Ah, ya. Yeah. Ok. Ok, vamos a empezar. La primera, sí, es el verbo. Ver. Ajá. Ver. Entonces vamos a ver, Leonardo, ¿cuál es el pasado participio de sí? Ahí tenemos las dos opciones. ¿Sí sin. O sin? Sin. Ah, sí. Good. Ahora, Paola. It was some time since they had, y tenemos speak. ¿Cuál sería el participio de speak? Spoken. Ajá, spoken. Good. Now, here we go, Reina. A moment had it to me, y tenemos show. ¿El pasado participio? Show. ¿Cuál sería? Show. Ajá, shown con la N, right? Okay. Now we have Delia. All this was, y tenemos do in a moment. Done. Ajá. Done in a moment. Good. Now, Carlos Armando, it had always, y tenemos take. ¿Cuál es la forma de take en el pasado participio? Taken. Yes, taken. Good. Now, let's go, Luis Ernesto. We have go. He couldn't have go in the past participle? Gone. Exactly, gone. Now let's go, Judith. The story will never be, and we have tell. In the past participle? Tell? The story will never be. So maybe told. Yes, told. Good. Now we go here with, let me see, Jason. We have, I'm glad to have her. Y tenemos no. The past participle of no. No. With and. Exactly, known. Good. Now, Ada, word came that they had, y tenemos catch. En el pasado participio, catch. Caught. Okay, caught, right? We have it with this one, va con a. ¿O va con O? ¿A o con O? Ajá, ¿qué dice el público? Creo que es el O. No estoy seguro. ¿Con O? ¿O con A? Ajá. ¿Cuál sería, guys? A with A o with O. H. A. With A, right? This one. With O. Is it with A or with O? A. With A. Okay, let's see. Aha. So we have ah, con
Uy, ¿qué pasó aquí? Ajá, so, ¿cuál era la respuesta? Es regular, miss. Ajá. It's an irregular. Huh? Catch. Catch. Es la tercera opción. This one. Con la H antes. Catch it. Right. Catch it. Are you sure? Vamos a ver. Vámonos para el diccionario. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Ok. All right. Entonces es regular o irregular. Look. Regular. Ajá, vean cuáles regular. Opciones tenemos. Couch. Ajá. Entonces es irregular, right? ¿Cuál era la diferencia? Que llevaba la H y después la T. Ajá. So, caught. Y con A, right? Okay. Now, let's go back. Okay. Here we go. All right. Now, number 15. Let me see. All right, Nelson, but how is this to be, and we have do? It's done. Okay, done, good. Now let's go here, let me see. Luis Manrique, but now I've, y tenemos find. Find es regular o es irregular, guys? Regular. Irregular. Irregular. Ajá, irregular. It's an irregular, right? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Luis Manrique. Found. La que dicen los compañeros. ¿Cuál es la que dicen los compañeros? Found. Es la form. All right, found. Good. Now, let's go, let me see. Antonio, we have be. There would have, y tenemos be in the past participle. Been. All right. Been, right? Good. Now let me check here. Okay. Now everyone, las últimas tres. The others were not to be, y tenemos si. ¿Cuál era la forma? Been. Past participle. Seen, right? And then forget. ¿Es regular o irregular? Irregular. Irregular. Entonces forgot. Es forgotten. Forgotten. ¿Con una T o con doble T? Doble T. Con una double, right? Okay. Now, I am to be, and then we have give. Given. Given. Uh-huh. It's an irregular, right? Given, good. Awesome, you see? Ya son expertos ustedes en esto. Pero easy, mientras duran right? La clase. Eso es lo bueno, right? So now, guys, ¿qué vamos a hacer? Para terminar ya de aclarar las últimas dudas que nos quedan, vamos a irnos a los breakout rooms. ¿Y qué vamos a hacer? Quiero que por cada uno de los integrantes me escriban dos oraciones en activa y esas las pasen al pasivo. ¿Qué vamos a hacer? Necesito saber quiénes están desde computadora. ¿Me levantan la mano? Ok, Judith, Nelson, Reina. ¿Y quién más? ¿Solo tres? Only three. Ah, let me see. Levántenmele la manita, please. La virtual. Es que de repente... Teacher. Es que se mueve y ya no lo veo. Ok, entonces Luis, Reina, Delia y Nelson, right? Ok, so now, vamos a hacer cuatro equipos. De esos cuatro equipos, los que tienen computadora, ahí los voy a mover. ¿Por qué?
porque necesitamos hacerlo en una presentación. Eso que les digo, dos oraciones en activa, dos en pasiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribirlas y luego las vamos a explicar a los compañeros. ¿Para qué? Para terminar de aclarar cualquier duda que exista sobre la passive voice. ¿Ok? No es lo mismo que yo lo haga a que lo hagan ustedes, ¿right? Así que vamos a preparar esa pequeñita presentación y luego nos vamos a presentar acá con todos los compañeros. ¿Ok? Así es que se ponen de acuerdo cada uno dos oraciones, en activo y luego en pasivo. ¿Ok? All right. Así que let's go to the breakout rooms. Les voy a dar 15 minutos. Espero que nos alcance. Cada uno del grupo, por decirlo así. Ajá, sí, cada uno. Cada uno lo va a explicar para asegurarnos que sí, ya está súper claro, right? Ok, so now let's go. Solo que lo voy a mover, así que me tiene un poquito de paciencia. Le voy a traer aquí a Judith para que ella lo pueda digitar en la compu. No se preocupe, Reina. Okay. Hola, Judith. Hola, Reina. Usted es la máster en la computadora, dice la Ya vamos a ver. Fíjate que sale en la... Tal vez quiere trabajar la computadora. Sí, está. Usted me dijo que tenía compu, ¿verdad, cómo Nelson? ¿Cómo se llama la otra? Nelson, sí, ¿verdad? Usted estaba desde compu. Sí. Ah, ok. Ah, pues sí, pensé que me había confundido. All right. Para que así nos haga el favor de ponerlo en una sola presentación. Si gusta, le puedo mandar también la pizarra. Creo que es más fácil ahí. Ah, ya sé, porque... Uh-huh. A ver si le entiendo lo que... Ese es bien fácil. Esa nada más usted le va a dar donde dice texto en la parte de abajo y ahí ya empieza a escribir. Y la puede hacer grande o pequeña. Okay. Ok, ahorita se la mando aquí en el chat. ¿Tienen alguna duda, guys? Por cierto. No. Todo claro. No. Hello, guys. Ay, ustedes me quedaron solo los dos aquí. Los demás están de oyente. Okay. Me acaba de enviar la estructura, la misa, el chat para poder hacerlos. Crear cuenta. Hello guys, ¿tienen alguna duda o está claro? Chocolate.
I like chocolate. All right. Estoy buscando una pizarra para escribir. Ah, le voy a mandar la de Classroom Screen. Por favor. Okay. Se la voy a mandar de una vez en el WhatsApp. No, pero no tengo WhatsApp en la compu. Ah, pues ahorita en el Zoom se lo mando. Sí, ahí está. Gracias. Dame. En el caso, si escribimos, o sea, dos activas y dos pasivas, ¿tienen que ser la misma oración o diferentes Ajá. oraciones? La misma que va a escribir en la activa la va a pasar a la pasiva. Ajá. Okay. Luego gracias. La otra activa a la pasiva. Ajá. Okay, gracias. Ok. Hello. Si se les hace más fácil, Judith, les mandé la pizarra de una que está online. Ahí solo le da clic en texto. Aquí se la reenvío en Zoom. Solo le da clic donde dice text en la parte de abajo y ya. Ahí la puede presentar. Y yo era para que todos pusieran y ahorrar un tiempo. Ah, ok. Ok, all right. Hello. Miss, la compañera dice que no puede usar el PowerPoint. I can use PowerPoint. Ah, no, ya les envié la pizarra. No he visto WhatsApp. No. Ajá. Igual, aquí se la reenvío por el, creo que ustedes no se las envié por el chat. Aquí se la reenvío en el Zoom. Aquí está en el chat de Zoom, le reenvié la pizarra. Ahí solo la abre, le da try for free. Y luego, donde dice text. Y ahí ya le va a aparecer el cuadrito y ya puede escribir. Okay. Uh-huh. Miss. Dígame. He drink coffee on morning. ¿Es on morning o in morning? En la mañana. ¿Por la mañana? In the mornings. Ajá. Okay. Uh-huh. Solo dos, ¿verdad, Ming? Yes, only two. Okay. Y de ustedes solo me van a salir cuatro. Solo dos. De ustedes dos nada más. Las otras chicas no están por aquí. Okay. Teacher, es una por cada uno, dos por cada uno. Dos. Dos por cada uno, o sea, yes. Tenemos que tener aquí ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Ajá. Porque vemos cuatro. Ya. Yeah. Ok. Uh-huh. Luis Manrique, ¿no? ¿Eh?
Ahí está la Miss. Hello. Miss, ¿dónde tengo que ponerme? Me dijo, ¿en text o dónde? Sí, donde dice text, abajo. Ya, yeah. Okay. Okay. Miss, le digo las oraciones, Miss, están buenas. Okay. Ah, la forma activa. I learn English every day. Y la posesiva, la otra sería every day is learned, no sé, learned English every day. ¿Cuál sería su object? ¿Sería todos los días? ¿Sería su object? Teacher, I buy flowers. Flowers I are bought by me. Yes, exactly. The next, en el caso de, sorry, en el caso de, acuérdese, Leonardo, cuando tenemos, por ejemplo, in the morning, afternoon, ¿se acuerda el ejemplo que decíamos sobre eso? Cuando tenemos así, hablamos de los tiempos en el día. Esa, justamente esa parte siempre va a ir hasta el final, en la activa como en la pasiva. Entonces, ¿qué hay antes de eso? Every day. Entonces sería English. Every day. Is learned. Every day. And I know in the mornings, creo que lo puso, ¿verdad? O every day. Every day. Ah, okay. Every day. Teacher. Yes, Tell me, Delia. Yes. He drives his car. He or she? He. Ah, okay. Yeah. He drives his car. Okay. Car is driving by him. Pero en este caso usted le puso el posesivo, right? His car. Entonces sería his car. Is driving by him. Eso es lo que es driven. Driving. Driven. Driven. Sorry. Yeah. Driven. Pero sí se escribe así. That's the good thing. All right. Good. Entonces, la otra sería, Miss, he drinks coffee in the morning. The morning is drunk coffee. The morning sería su object. Coffee in the morning. All right. Ve el ejemplo que hizo primero. Estamos mencionando tiempos del día, ¿yes? ¿Qué dijimos? ¿Qué acabamos de decir sobre eso? In the morning. In the morning. ¿Pero eso va dónde? ¿Al inicio o al final? En la forma activa, al final. ¿Y en la pasiva? Al principio. Are you sure? Cuando hablamos de tiempos del día. Acuérdese, siempre van al final. Si tenemos at night, si tenemos in the afternoon, in the morning, siempre van a ir al final, ya sea activa o pasiva. Entonces, si no estamos hablando de la mañana ni nada de eso, ¿cuál sería su object? Coffee. Entonces sería coffee. Is drunk. In the morning. Exactly. Haga una más solo por ejercicio. Como castigo. Haga una más, incluyendo, póngale ahora in the afternoon. Okay. Ya voy a regresar y me la dice. Okay. All right. Okay. Vaya, no sé si logran verlo ahí. Sí. ¿Logran verlo todo? No. Solo una parte. Hello guys, ¿cómo vamos? Finish. Ahorita me va a corregir, Miss. Ah, okay.
se lo voy a... Así. Okay, let me check. Send a new report. We have a meeting. Mm-hmm. All right, a meeting. We have a meeting. Ajá, solo que el primero es irregular. El primer verbo, sent. Es regular, irregular. Ya, yeah, irregular. Utiliza el diccionario. Pero... Okay. Reviste. The meeting sent. Is had by us. Mm-hmm. En estructura todo está bien, solo sent es el único. Pero no sale en el diccionario. No le aparece. DeepL. Ah, correcto. Es sent. Mm-hmm. Es irregular. Exactly. Sent. Okay, sent. Sí. Mm-hmm. Exactly. Lo más está bien. So good. Sí. Okay. Solo María desapareció. Y en la presentación, en la pizarra, ya lo tienen, todavía no. Ahorita comienzo a escribir. Ok. Pero ya está solo repasarlo prácticamente. Ok, good. Hello, guys. ¿Cómo vamos? ¿Finish? No yet. Ah. No, mira. Acá falta Carlos también. Okay. Y de Antonio y Luis Manrique ya, yeah, finish. Sí. Sí. Okay. ¿Alguna duda, Carlos? ¿O todo claro? Hello. Hello, sí, ya terminaron, right? Finish, yes. Okay. ¿Cuál fue la otra? Vamos a ver. She read a book in the afternoon. Okay. A book is read in the afternoon. Okay, good. All right, ahora ya no se lo va a olvidar. Le garantizo. Okay, good. ¿Y ya los combinaron? ¿Todavía no? No. En la pizarra? Ajá, para que lo puedan presentar. La compañera está haciendo eso. Ah, ok. ¿Cómo lo vamos a presentar, Miss? Solo vamos a leer. Va a compartir la pantalla. Ajá. Ok. Por eso necesito que le envíen, en este caso, los suyos, para que ella los pueda poner en una sola. Sí, ya los envié. Ah, ok. Sí. Están esperando a usted entonces. Ok, good. Hey. Teacher, me tengo que cambiar de computadora porque lo estaba haciendo en otra.
en la del Ah, trabajo, pero ajá, en la del okay. trabajo, pero me voy a cambiar rápido, rápido, rápido. Okay, don't worry. All right. Se fue. ¿Quién? La teacher, no, ahorita la teacher. Hello, guys. Ah, really? Ya las perdimos de vista. Revise mi. Oh, my. Let me see. La verdad es que estoy aprendiendo algo aquí, porque no sabía que se podía hacer este tipo de cosas. Bueno. ¿Dónde está Judith para seguirla? Te perdí. Sí, qué bonito lo está haciendo. Ay, gracias. Ah, sí, ya la vi. Ahí aquí está. Está. Ya la vi. Ah, okay, the money was found by the police. ¡Eh! Me las hicieron en pasado. Okay. The book, ¿quién hizo la verde? ¿Quién hizo la verde? No sé, no me acuerdo de quién es cada cosa. Reina. Reina, reina. Me las hizo en pasado. Okay, the book was written by his grandmother. Por el phone, ¿verdad, miss? Ajá, el was. Was si phone. Estuviera en, ajá, porque dice, the police found, encontró en pasado. Entonces esas no las hemos visto todavía. Pero ¿qué? Se adelanta el futuro. Sí, se adelanta. Okay. Es que teacher, soy sincera, estoy cruzada en esta clase. ¿Por qué? ¿Por qué está cruzada? Históricamente. Me ha costado que me entre estas dos clases, teacher. Y sabe que no tomarle foto, captura a toda la explicación y pum, la borra. Ah, no, pero como era lo mismo que ya habíamos hecho, o no lo anotó la clase anterior. Como no, pero no lo entendí tanto como lo entendí cuando lo capté. Ah, ok, sorry. Me hubiera dicho ahí, esperes. Pero no se preocupe. Tenemos. Ya se acabó. Los otros grupos ya terminaron. Pasándolo están ahorita. Yo solo pegan. Creo que como 2 minutitos máximo. Sí, entonces termino en medio. Ajá, ya. Yeah. Lo mismo están haciendo ellos, solo ya organizando. Que ni se está bien. Pero creo que ahora se podría como solo copiar y pegar en la otra pizarra, o es mejor esta misma. El detalle es que con esta yo tengo que ir y darles seguir a la vista. En cambio, la otra, como está estática, usted presenta y solo tengo que ver. Ajá. Ah, ok. Ajá, así que ustedes deciden. Porque yo ahorita lo vi, pero tuve que darle seguir en el caso que Judith está editando, me tocó darle seguir a Judith para poderla ver. Ajá. Lo que nos pasaba con la con práctica, lo de los dibujos. Ajá, exacto. Pero creería que si presenta, bueno, vamos a probar. Es la verdad, vamos a probar con esto, a ver cómo ya funciona. Ya estoy en la otra, de todas maneras voy a copiar y pegar. Voy a... Ajá. Ok, good. Tenemos un minutito. Pero me lo puso como positivo y negativo. Ahí necesitamos que diga activo y pasivo. Ajá, y me hizo positiva y negativa. Ok. En este caso, Ada, tendríamos que pasar las que tenemos ahí en positivas a pasivas. La de positiva a pasiva. Ajá. Pero las otras sí están con... Ajá, o sea, las estructuras están bien, pero aquí lo que necesitamos hacer es ese cambio del activo al pasivo.
Y para eso usted necesita tener un objeto o algo en el complemento. Así como, fíjese las que está proyectando ahorita Luis, dice en la activa, I send a new report, que significa yo envío un reporte nuevo. Un reporte. Entonces en la pasiva es yo lo cambio. Ajá. Paso el objeto que tengo en el complemento, lo paso para adelante. Entonces digo, a new report, un nuevo reporte es enviado por mí. Ajá. Entonces tengo que tener ese object. Entonces, en mi caso sería, por ejemplo, él canta muy bien, sería... Tal vez podría ponerle, él canta una canción bonita. Ajá. Para que nuestro objeto sea la canción bonita. Por ejemplo, si decimos, le voy a enviar aquí en el chat. Si decimos, he sings a beautiful song. Entonces acá nuestro object sería a beautiful song. Una canción bonita, right? Entonces digo, a beautiful song. Y luego tengo que poner el verbo be. En este caso, como a beautiful song es un singular, solo es una. Entonces yo voy a poner es is. Ajá. A beautiful song is. Y luego tengo que usar el verbo, que en este caso es sing, al pasado participio. Entonces sería sing en el pasado participio, sung. A beautiful song is sung. Ahí se lo mando en el chat. Entonces ahí usted ya hace una pasiva. En la primera dice, él canta una canción bonita. Y después ese objeto usted lo pasa para adelante y dice, una canción bonita es cantada. ¿Sí se entendió? Sí, solo de positivas a pasivas. A pasivas, ajá. De activas, ajá, de activas a pasivas. Hello. Finish. Finish, teacher. All right, awesome. Teacher, learn is a regular verb. Which one? Learn. Ajá, learn. L E ajá, ajá. Es L E A R N E D. Yes. Learned. Como ahí va a depender de la más utilizada es, déjeme, le muestro acá con la, porque tengo entendido que learned con ed es en el US. Déjeme ver, ahorita le muestro. Y con t es en el British. ¿Cómo nos but it's okay if we write with ed. Fíjese que lo más común, por lo menos yo lo he visto más común con el T al final. Más que todo como learned. No sé, pero why, ¿por qué, teacher? Porque yo he aprendido que los verbos regulares se terminan con ed, o sea, al pasarlo a pasado y pasado participio. Ajá, en este caso es porque el verbo tiene diferente escritura por en el UK. Is a exception. Ajá, vaya, por ejemplo acá le puse a learn, entonces es al revés. En UK, o sea, en ¿cómo se llama? En el Reino Unido se utiliza más con T. Y en Estados Unidos se utiliza más con ED. Entonces, para tener la oración tenemos que ponerle ET. Es NT. N. Ajá, learned. No sé si ve mi pantalla acá. Dice, en hola. ¿Hola? Solo la T se le agrega. Ajá, vaya, ahorita se lo voy a mandar aquí. Okay. Aparece que ajá, en el Reino Unido se dice como learned. Solo se le agrega tal cual la T. Pero en Estados Unidos
Estos son de esos verbos excepciones que tienen dos formas. Entonces ahí va a depender. Por ejemplo, si usted está tomando un examen que se hace en Estados Unidos, le van a calificar learned con ed. Ajá. Porque es el que nosotros aprendemos. El de Estados Unidos no es el británico. Ajá. Entonces, en mi caso, yo lo he visto más seguido con el T, pero ajá. I don't know why. Ok, pero ajá, en este caso, como estamos aprendiendo de Estados Unidos, sí, dejémoslo como learned con el D. Con el D. Ajá, ED. Ok. Okay, we finished. Awesome, thank you. Ya nos vamos. Hello guys, welcome back. Okay, let me check here. Okay, tenemos Delia, que son los que van a compartir. Luego Nelson. Luego tenemos Luis Ernesto. And then we have... No veo a Judith. What happened? Se me perdieron en la Matrix. Okay, so we start with Delia. Okay, so Delia puede compartir. ¿Nunca ha compartido en Zoom pantalla? Ok, en la parte de abajo sí. Dice share screen, si lo tienen en inglés, o si no, compartir pantalla. Aparece una flechita y creo que sale en verde. Ajá. Le da ahí y le va a aparecer una ventana. Ahí va a seleccionar donde tiene abierta la pizarra. Y ahí le da en abrir o aceptar, no recuerdo cómo dice. O compartir. Creo que dice. Ajá. Ok. Awesome. All right, so let's go, team. Sí. Usted lea las suyas y Leonardo las de él, ¿ok? Let's go. Leonardo, usted empieza. Ok. She reads a book in the afternoon. A book is read in the afternoon. I learn English every day. English every day is learning. Okay. I buy flowers. Flowers are bought by me. He drives his car. His car is driven by him. Okay, so now, de los demás equipos, ¿está bien o hay algo que corregir? ¿Qué dice el público? Ajá, ¿qué dice el público? Guys. Solo hay un detallito, guys, aquí. El his solamente. ¿El cuál? El his que está al principio de his car is driven. Ah, en este caso es porque dice su auto. Ajá, por eso va his. Ajá. Porque dice he drives his car, su auto. Por eso dice su. Su auto es manejado por él. Ajá. Por eso va ahí el his. Pero en la parte de arriba hay un detalle. ¿Lo puedes subir un poquito, Delia, please? Ajá. ¿Qué pasa cuando tenemos every day? ¿Alguien se acuerda? O cuando les decía yo, tenemos tiempos en el, del día, como decir mañana, tarde o noche, ¿qué pasa? Siempre van al final. Ajá. Entonces, ¿cómo debería de decir? In English is learned every day. Exactly. So be careful, okay? Good. But you did good. Solo detallito, afternoon es con N.
So be careful. Okay. All right. Thank you, Tim. I'm sorry, teacher. Just check that. Okay. But good. Thank you, Tim. And now let's go with the next team. Yo le la saco de ahí. Don't worry. Okay. Now let's go, Nelson. Nelson's team. Share screen, dice que se comparte. Yes. Share screen, le aparece la pantalla, selecciona cuál y le da en compartir. Ah, ya. Ajá. Ahora, creo que sí. Yes, awesome. All right, let's go. Creo que inicia Luis Manrique ahí. Okay, let's go, Luis. Luis, are you there? Luis Manrique, are you there? Where is he? Let me check. Ay, no está. Se fue en la Matrix. Okay, que continúe el... ¿Quién sigue? Antonio, right? Antonio, are you here? Manifiéstese, please. Yes. All right. Okay. Josh writes articles for the New York Times. Uh-huh. The articles are written by Josh or by him. Uh-huh. Y Sara plays the piano. The piano, no sé si ahí es it is o si solo es is. Solo es the is. Piano, it is played uh-huh. by her. All right. No podemos poner el it porque el it significa cosa, right? Y en este caso ya lo estamos mencionando que es el piano. Uh-huh. Ah, vaya. Entonces perfecto. Ya no ponemos it. Ajá, uh-huh. Solo el is. All right, okay. Good. Okay, good. Continue. Okay. The children broke the glass. Listen, Eva and the passive boy, the glass was broken by the children. All right. Me están escribiendo en pasado ya. Okay, good. The next one. The thief robs the bank. The bank was robbed by the thief. Okay, good. And we have another one. Ah, yeah, Carlos, right? I read the newspaper in the park. The newspaper is read in the park. Okay. I watched the park today. The park is watched by. By who? By who? No. Ajá, y sería by? Porque le puso por quién. Ajá. Te lo coloqué, Fuenis. Ajá, si no le pone el by, no hay problema, está bien. The car is washed. Ajá. The car is washed. Ajá, si usted le quiere agregar quién, por quién, se le puede poner by me, por ejemplo. By me. Ajá, pero si no, así está bien. It's okay. Ajá, y de ahí solo tengan cuidado en el caso de read, porque aunque se escribe igual, pero la pronunciación cambia en el participio, es read, ¿ok? Es la única diferencia, la pronunciación. Pero lo demás, good. All right. ¿Y los demás equipos qué dicen? ¿Está todo bien? ¿O hay alguna corrección por ahí? En Nelson. Nelson. Dice Nelson. Ajá. Nelson Martínez. Break. Ah, ya. Yeah. Ok, ahí les decía yo. Ellos lo escribieron. En este caso, Nelson anda adelantado y nos escribió en pasado. Por eso después dice the glass was broken. Ajá, porque la oración principal es en pasado, pero esas no las hemos visto. Por eso no hemos hecho ejemplos de eso, porque se me van a confundir, pero están bien escritas. Okay. Pero vaya, si lo pasamos al presente, ajá, ¿cómo sería? En vez de decir the children broke the glass, ¿sería? The children break the glass. Ah, entonces... The glass is broken, by the children. Y este es un buen ejemplo para que ustedes vean que las pasivas las podemos hacer en todo
todos los tiempos gramaticales, no solo en el presente. Entonces, así es como va cambiando. En este caso, ahí dice was. ¿Y por qué dice was? Porque es el pasado del verbo be. Ajá. Entonces, así vamos cambiando. Así que esto se pone interesante a medida que vamos avanzando, right? Pero ahorita, solo presente, no se preocupen. Okay, good. Thank you, team. And now, let me... Yo lo saco de ahí, okay. Now let's go with Luis Ernesto. Okay, sir. Ahí estamos. Okay. All right, awesome. En mi caso, las activas. I send a new report. En pasivo, a new report is sent by me. Mm-hmm. Activo, we have a meeting. Pasivo, a meeting is had by us. All right. ¿Y ahora Ada? He sing a beautiful song in pasivo. A beautiful song in song be here. In active, he have an amazing voice. In passive, amazing voice it at be him. No sé cómo se pronuncia. By him. Bye. Ese bye es como cuando decimos bye bye. Ajá. Bye. Okay. Bye him. Ajá. Okay. Tim, ¿qué dice el público? ¿Está bien? ¿O hay algo que corregir? Ajá. ¿Qué dice el público? Okay. Aquí hay un verbo controversial que es send. En el caso de ese verbo, es de esos verbos extraños que se salen de las reglas, right? ¿Por qué? Porque lo podemos tener de dos maneras, como que fuera una estructura de un regular y como estructura de irregular. En el caso de sent con T, ese se utiliza más en Gran Bretaña o en el Reino Unido, como usted le quiera llamar, ¿verdad? United Kingdom. Y con ED se utiliza más en Estados Unidos. Sin embargo, por lo menos en mi caso, lo he visto como que es más común con la T más que la ED. Pero de cualquiera de las dos maneras está bien escrito, solo que tendríamos que tener el cuidado cuando, por ejemplo, si estamos haciendo algún examen en una plataforma que sea hecha en Estados Unidos, nos va a calificar como bueno el ED. Ajá. Entonces, solo ese detallito, all right, con el verbo send. Enviar. Otro tema con los verbos. Yeah, I know. Son esos detalles, right? Las ovejitas negras. Agreguémosle ED a todo y ahí quedamos. Fuera lo ideal. All right. ¿Y lo demás, guys? ¿Todo bien, guys? ¿El público aquí presente? Yes, miss. Okay. All right. Leí solo un detallito en la escritura donde dices he sing a beautiful song. He sing. ¿Está bien escrito en el presente? He sing a beautiful song en el presente. Is. Y el gato está muerto. Ajá. He sing. Falta a beautiful song. Falta la S. Ajá. Es un tercera persona. Be careful. Ajá, he sings a beautiful song. Mm-hmm. Yes. Y en el caso de have, es lo mismo. Acuérdense que con tercera persona es has. Have, has. Ajá. Has. Entonces tenemos que cambiarlo, right? He has an amazing voice. Y luego en el caso del passive, let me check. A beautiful song is, ahí en ese caso song, hubo un detallito con la O, es U. Ajá, y sung. By him, en el caso del verbo, cantar. Ajá. Song. Ajá, sung. Uh-huh. Y luego, an amazing voice is had
Mm-hmm. Suena extraño, pero it's okay. All right. Okay, thank you, Tim. And now let's go with the last one. Let's go, Judith. Dele, Jason. Okay. In the active, they drink coffee every morning. In the passive, we make. Perdón. Coffee is drunk every morning by them. And the active, for the second, we make a soup for the dinner. Mm-hmm. In the passive, a soup is made for the dinner by us. All right, continue. The money was formed by the police. The police found the money. The book was written by his grandmother. Grandmother with the book. Okay. Pao. My mother cooks cookies with love. The cookies are cooked by her with love. Okay. My brother eats sandwich in the morning. The sandwich is eaten by him in the morning. I work in the morning. In the morning, work it early. I study in the week at night. In the week, I study it at night. Okay, so now, small details, all right? Solo tengan cuidado cuando en una oración todas las palabras que ustedes incluyan, recuerden que hay que incluirlas en la pasiva, all right? Entonces, hay algunos detalles ahí que me han cambiado. Por ejemplo, donde dice, my brother eats sandwich. Sandwich, tendríamos que decir un sandwich, ajá, o dos o tres, entonces nos falta el a, ajá. My brother eats a sandwich. Y en la parte de abajo debería de decir a sandwich is eaten, porque ahí dice da, pero no tengo el da arriba, ajá, so be careful. Okay, so diría, ajá, my brother eats a sandwich. Okay. Entonces abajo, a sandwich is eaten by. By him in the morning. My mother cooks cookies with love. The cookies, y es lo mismo. The cookies, arriba no dice the cookies. Las galletas con amor. The cookies are cooked by her with love. Okay. And then we have, let me check. De ahí las... Tenemos aquí los compañeros que ya van en el pasado, right? It was found, was written, okay? Luego, they drink coffee, coffee is drunk. We make a soup is made, y luego, all right. En el caso de I work in the morning, ¿qué decíamos cuando tenemos la frase de in the morning, in the afternoon, at night? ¿Qué pasa cuando tenemos eso? ¿Dónde va cuando lo hacemos en la pasiva? Al final. Al final. Ajá. Al final. ¿Ah? Ok. Y ahí dice early al final, pero arriba no dice early. So be careful. Ok. Entonces tenemos. I work. Solo que sería al revés. Early in the morning. Temprano en la mañana. Ajá. I work early in the morning. I work early in the morning. Okay,
Acá, ¿qué sucede, guys? Y esto por eso me gusta que ustedes lo hagan porque iban saliendo las dudas, right? ¿Qué sucede en esa oración? I work early in the morning. ¿Dónde está mi objeto? Mi object. Ajá. ¿Dónde está el object? For me, the object in the sentence is work. Pero work es el verbo. Uh-huh. Ajá. Vaya, en este caso, por eso les decía, ¿se acuerdan que de repente estábamos haciendo un ejercicio y les dije, no, pero necesitamos un object? ¿Por qué? De repente hay oraciones que no las puedo poner en el pasivo porque necesito ese object, esa cosa de la que voy a hablar. Ajá. Entonces, si digo, trabajo temprano en la mañana, ¿dónde está el object? Uh-huh. No hay un object, right? Ajá. Entonces, ¿cómo lo podría cambiar? I work early in the mornings. Uh-huh. ¿Cómo podría cambiarlo para agregarle un object? Uh-huh. I work in a supermarket. I work in any place. Podría ser, I work early in the morning cleaning a desktop or a desk or a table. Uh-huh. Okay. Ajá, entonces, I work early in the morning cleaning a computer. Oh, ajá. O a computer. Ajá. Medio raro, pero ok. Entonces, ¿cómo lo podríamos pasar al passive? En este caso, ¿cuál sería mi object? A computer. Ajá, entonces, computer a computer. Clean. Ajá. Is cleaned. Ajá. Y luego le pongo in the morning. Ajá, early in the morning. Okay. Solo que ahí en la parte de arriba ya no incluimos work. Ajá. Entonces mi verbo principal. El verbo cleaning. Ajá. Entonces tendría que decir I clean a computer. Ajá. I clean a computer early in the morning. Ajá. I clean a computer early in the morning. I clean en el presente. I clean. Ajá. A computer early in the morning. Ajá. Okay. All right, good. I study in the week at night. Ajá. Estudio en la semana. Yo estudio en la semana por la noche. ¿Cuál sería mi object? Ajá. Ah, all right. En este caso le agregué English. Ese sería mi object. Entonces digo... ¿Al inicio? Ajá, vamos a ver ahí. English. Ajá, English. Is. Ajá, is. ¿Y luego? Mm-hmm. ¿Mi verbo cuál es? Study, right? Y en el pasado participio, studied, porque es un regular. Ajá. Ajá, in the week at night. All right, good. Awesome. Y como ven, ustedes se van a acordar más de cuando algo no les salió bien, usted de eso se va a acordar. Entonces, por eso es interesante hacer esta dinámica. Okay, good. Thank you guys for sharing. ¿Y de las demás, alguien vio algún detallito? ¿O todo good? Yes, right. Todos tenemos 10. Awesome. Okay, now let's go to this part. ¿Ha quedado alguna duda o alguna pregunta? Uh-huh. Según lo que ya estamos repasando. Yes, no.
ejercicios, right? Ahora les voy a mandar un montón ahí para que practiquen en el fin de semana. So don't worry. All right. And now, let me go to this part. Okay. So now, let me check here. Okay. Vamos a hacer esto. All right. So now we have this one here. And we have... Can you see my screen? ¿Sí ven mi pantalla? Yes. Yes. Yes, T-shirt. Give me one sec. Mándale. Siento que se ve chiquito. I don't know why. Give me one sec. Vamos a ver. Ah, yeah. Hoy sí. All right. So we have personal versus personal. ¿Cuál es la diferencia de esas dos palabras? Personal y personal. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? The difference. Ah. Ajá, what is the difference? Personal, ¿qué significa? Personal es personal. Ajá, de mío, right? Cuando digo yo en lo personal. Personal de personas. Ajá, personal. De un personal en una compañía, donde hablamos de un grupo de personas, right? Correct. El personal, okay? So now, in this case, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar. Por ejemplo, en la primera pregunta dice, which word means belonging to a particular person? ¿Que le pertenece a una persona en particular? ¿Cuál? ¿Personal o personal? Personal. Ajá, personal. Y luego tenemos, which word means people who work for a company? Personal. Ajá, personal. Son las personas que trabajan para una compañía. Right? El personal. Entonces vamos a resolver, ¿ok? Tenemos de la 1 a la 5. Dice, who is responsible for the... Y aquí tenemos que elegir si es personal o personnel. Ajá. Y luego tenemos at the plant. Así que ahorita en el chat me van a mandar la respuesta de la número 1. ¿Es personal o personal? Let's go in the chat. Vamos al chat todos ahorita y me mandan si es personal o personal. Let's go for number 1. Vamos a ver. Okay, let's see. Okay, Jason, María, Leonardo, Paola, Luis Manrique, Reina, ajá, Antonio, all right. And the others, what do you think? All right, Delia. Okay. Dice, ¿quién es responsable por él en la planta? No la planta del árbol, right? Sino que en la planta de la fábrica. Ajá. Entonces, ¿es personal o personal? ¿Huh? Personal. Ajá. Personal. Si digo personal con A, es de que es mío, que me pertenece. Ajá. Entonces, personal es de grupo de personas. Right? Ajá. People. Personal. Ajá. Where we talk about the people. So, personal. Good. Oh. Now, let's go for number 2. Vamos a ver. Number 2 dice, does the marketing manager have a assistant? Vamos a ver si es personal o personal. Let's go in the chat. Okay, let's see. Okay. All right. Okay, good. Acuérdense,
si digo personal, group of people. Personal belonging to a person. Que le pertenece a alguien, right? Okay, entonces era Java. Personal. Personal assistant. Un asistente personal. Okay, good. Now, number three. Let's go. It's necessary to train more for the high season. It's necessary to train more. Es necesario entrenar más para la temporada alta, for the high season. Let's see. Personal, personal. All right. Okay. So now, personnel, right? Más. Es necesario entrenar más. Personal. 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 For the high season. All right. Now, number four. Please do not bring your problems to the office. Por favor, no traigas tus a la oficina. So personal or personal? Let's go in the chat. Okay. Good. All right, so we have personal, right? Personal. Sus problemas personales. No hablamos de un grupo de personas, hablamos de problemas que nos pertenecen, right? Okay, now, number five. The of the workshop need new uniforms. El de la tienda necesita uniformes. Personal or personal? Let's go in the chat. Okay. Only be careful with the writing. Okay. Personal con doble N. Okay. Don't forget. All right. The personal, right? Personal. Good. El personal de grupo de personas necesita el uniforme. All right. Good. Thank you, guys. Thank you, guys, for sharing. And now let's go to the next part. Let me see. Okay, so now we have this one. Sorry, it's not this one. It's this one. Okay, so now what do we need to do? We are going to create an organization chart. ¿Qué significaba organization chart? ¿Alguien se acuerda? ¿El? Organigrama. Yes, exactly. El organigrama. Entonces vamos a crearlo con six major areas. Seis áreas principales. Si usted quiere agregarle extra, lo puede hacer. Ok. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? De estas seis áreas, vamos a definir qué hace ese departamento. Por ejemplo, tenemos the strategy department. Y vamos a escribir, is responsible for creating new ideas to help the company develop new products. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Usted va a definir, ¿ok? En los grupos de trabajo, por ejemplo, si su organigrama es de 6, usted sabe que hay un principal y después pueden haber, usted va a ir dibujando ahí, por ejemplo, las... tenemos aquí 5 áreas y puede haber una sexta, right? Y ahí usted va a definir cómo es que funciona. Va usted a hacerlo según cualquier organización. Ahí ustedes se ponen de acuerdo cuál van a utilizar, all right?
Así que vamos a definir ese organigrama y vamos a escribir esto. ¿Qué es lo que hace? ¿De qué está encargado cada departamento? Si es el de estrategia, si es el de ventas, ¿qué es lo que hace? Entonces usted le va a poner is responsible for y me va a escribir, ¿ok? Así como lo hicimos esta semana. ¿Tienen alguna duda de qué es lo que vamos a hacer, guys? ¿Duda? ¿Yes? ¿No? ¿No? All right. No, awesome. Okay, guys, so let's go to the breakout rooms. Vamos a tener 10, let me see, yes, 10 minutes, okay, to do it. So hurry up and let's go. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Pasa tiempo? ¿Hay nada? Ajá. Con 6 áreas principales. Ah, okay. 4, 5. ¿Con 6 áreas principales o podríamos alargarlo más? Con eso. Podemos poner su empresa ahí, organigrama. Va, se llama, el nombre como tal es Rodio Ciboni. Tiene el departamento de seguridad, departamento de producción. Yo soy de la gente de taller. Póngalo ahí en el cuadernito y después lo muestra. Y está la gente que es de administración. Ah, pues hay como 4 o 5, ¿va? Uh-huh. Sí, porque están todos los ingenieros de producción. Los ingenieros de seguridad. Que es... Leonardo, están tocando mi puerta. Deme unos minutos. Ok. Miss, solo vamos a poner el departamento y lo que hace el departamento. Ya, en este caso le va a poner así como, por eso les mandé la lámina, ahí por ejemplo le pone me quedé en blanco, is responsible, es responsable de hacer qué cosa el departamento. Ah, porque yo le había puesto sales area. Sales area. Is responsible of call clients. Of? Call clients. Call. ¿Llamar? Yes. Ah, ok. Call. ¿Y después de of o de for? ¿Cómo debe de ir el verbo? Of. Según el ejemplo que les mandé ahí en el WhatsApp. Ah, no he visto, me sorry. Ok. Ahorita verifico, permítame, creo. Ok. Con ING. Exactly. Para verificar que la estemos siguiendo bien la estructura. Sound of calling. Client. Exactly. Oh, okay. Good. Todas son con el ing. Yes. Porque vamos a utilizar for o of, cualquiera de las dos preposiciones. Entonces siempre va ing después. Okay, miss. All right, good.
Oh, de... No sé si lleva doble P esta mona. ¿Así? Pero sí. Sí, ver. Bueno, ahí me van corrigiendo porque yo... Esto va abajo, abajo de recursos humanos, vea. ¿Verdad? Empezando. El organigrama, la gente de producción pues se encarga de ver todo lo de las obras, cómo van los avances de las construcciones, cosas así. ¿Por qué? Ajá. El encargado, vamos a ver, voy a ver la imagen. De Strategy Department. How do you say oficina, miss? Oficina. Yes. Office. Office. Mm-hmm. Double F. Yes. Offices. En plural sería offices. Correct. Okay, entonces sería the clean area y is responsible of cleaning all offices. Good. Yes. Yeah, it's good. You see, ya fue. Solo es práctica. Okay. Tengo en mi lugar de trabajo no tengo. O sea, ¿quién más? Hay solo está Gloria y estoy yo. O sea, no hay otras áreas. El de nosotros sería sala de venta. En su caso, Reina, usted es todas las áreas. Ajá, usted es atención al cliente, usted es administración. Sí. limpieza, correcto. Yeah. Bancos, todo. Entonces, ahí lo podríamos poner como mil usos. Ajá. Ya. Yeah. No es un transformer a la par suya. Vaya, nos animos. ¿Qué dice Jason? En ese tiempo nos salimos, ya se nos acabó el tiempo y salimos por otra línea. También podemos poner customer service, que es el departamento de atención al cliente. ¿Así? Sí. Entre uno nos ponemos así. De acuerdo. Service. La riña se escribe service sin ese, creo. Customer service. Customer. Disculpe mi dislexia. Y la O después. Ah, mi dislexia. Va, ahí está. Y vamos a describir cada uno de esos, ¿verdad, Luis? Sí. Okay, bueno, si gusta empiezo con el director financiero. Okay. Para la descripción, hágalo con el ejemplo, el que les mandé al WhatsApp. Okay. Uh-huh. Gracias. And well-being worker. Mm-hmm. No te lo digo. La safety. And well-being and of worker.
Ya se nos acabó el tiempo. Le voy a dar, le voy a dar 2 minutos. Ahora el departamento de taller. Ah, la gente de taller, nosotros nos encargamos de ver el estado de las máquinas, que todo esté bien. ¿El estado de las máquinas? Sí. I is responsible. Ajá. Y después le ponemos for. Ajá. Revisar, ¿cómo sería? Check. Ajá, entonces decimos for checking. For checking the machines. Responsible. For checking. For checking the machines. Okay. Pues anótela ahí, Carlos. Solo va a quedar uno. Los de administración. ¿Para qué hay? Hola, UTM. ¿Cómo van? Ya casi. Ya casi, Miss. Ok, good. Este, ahora vamos a hacer, Miss. Sí. Y eso sería todo. Ya. Okay. Easy, right? Ya se nos acabó el tiempo, pero le voy a dar hasta las 50. Cuando falten 10, vamos a regresar. Y me mandan el organigrama al WhatsApp, ¿ok? Captaciones. Branch puede ser en el segundo, en el, abajo de Customer Service. Uy, espérame. No le puse el texto. Deletréemelo, porfa. BRANCH. H, ¿así? Sí, así está bien. Bueno. Y aquí abajo de este financial. Entonces son 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, así no. Como ya es una sola administración, o sea, dividía las áreas de hombres y mujeres, pero es una, para las dos áreas es lo mismo. Es lo mismo, sí, me imagino. La limpieza, el aseo personal, es lo mismo, o sea. No hay algo de diferencia ahí. No. Finish. Finish, miss. Awesome. All right, justo a tiempo. Justo a tiempo, 2 minutos que nos dio. Good. Hello, hello, welcome back. All right, el tiempo fue volando, right? Okay. Los organigramas me mandan la captura al WhatsApp, please. Sé que por lo menos la mayoría ya había terminado. All right. Y. Yo solo 3 puedo terminar. Sorry, solo 3 terminaron. Solo 3. Ah, really? Yes. Okay, manden lo que tengan entonces. All right. Y me van a compartir una de esas descripciones de un departamento. Así es que vamos a empezar
con, let me see, el equipo de Nelson, y me la va a compartir Carlos Armando, so let's go. Habíamos agregado las descripciones, mis. ¿No las agregaron? No, pero ya... ¿Pero hay... las tenían? Sí. Ah, ok. Solo me van a mencionar una. All right. Ok, Carlos Armando, una descripción. Sobre el área de taller de que hay superbers, se check, the machine, o sea, pues no sé cómo decirlo en inglés. Si usted me la dijo en el room. Pues sí, pero ahí. All right. ¿Cuál era el área? Ahí, o sea, bueno, el área de taller, pues que. Ajá, ¿y cómo decíamos? O sea, vamos a ver qué le dijo Nelson. Responsible. Checking the machine. Ajá, responsible, o sea, for? For checking. Ajá. The machine. The machines. You see, you know. Okay, awesome. Thank you, team. Now let's go with team number two. Let's see. Okay, Leonardo and Delia. Uh-huh. Okay. Only one. Uh-huh. Una okay. Descripción. Okay. Pusimos cinco. General management, sales department, administration and accounting, warehouse, uh-huh, and technical assistant. Okay. The general management. This is responsible for coordinating all departments. All right. ¿Y le pusieron management? General management. Ah, okay. Management. Management. Okay, good. Thank you. And now let's go with the next team. Let's go with Paola. One sentence, Paola. What is the question, me? Compártame una oración de las que describieron, de los departments. Uh-huh. Es que no hicimos ni una. ¿No la describieron, really? Solo hicimos los nombres, me. Really? ¿No hicieron ninguno? A los demás. Sí, ah, sabemos sí, que es, pero no lo formulamos en inglés. Ah, really, pero yo escuché a Jason diciendo uno, ¿no? Portage support. Ah, ajá. ¿Cuál es? His responsibility. No sé cómo se pronuncia esa palabra específicamente. For providing support in all areas in general, for technology, maintenance. All right. You see, you know. Okay, good. Era para verificar estructura. And you did good. All right, awesome. So now let's go with the next team. We have, estaban Ada, Luis Ernesto y María, yes. All right, so María, nos comparte una, please. Yes, pusimos de manager, financial manager. Okay. Is a responsibility for the flow of the money and assess in the end of company and assess that enter and leave the company. Okay. Is responsible for? Yes. He's uh-huh. responsible for the flow ah, of the flow. Money. Uh-huh. Ah, okay. All right. ¿Y tienen otra? Yo creí que Ada. No sé si lo tengo. Ada tenía otra. Okay. Let's go with Ada. Sí, estaba... Solo que no lo terminé todo, pero el de... El de... de manager de operación... Operation manager? Uh-huh. Is
Part of the process, organización de como específico de su área. Okay. Push shall estrategias improve the compras. In okay. Su cumplen de guay regulación. Es como no la iba, no la había terminado, solo eso tengo. All right. Pero después cuando usted tiene, ajá. Is responsible for. Después de responsable de, for. Y después qué tenía. De compras. Ajá, pero ¿cuál era el verbo? De operación. Ajá, pero el verbo ahí que utiliza, buy. Entonces escribimos for buy, ¿o cómo lo escribió? Is, le puse. Ajá. De is specific. No sé si lo hice bien. Ok, si vemos el ejemplo, let me share. Ok, básicamente era seguir el ejemplo. Por eso le preguntaba cuál era el verbo. En este caso, vaya, aquí primero usted tiene, ¿cuál es el departamento? En este caso, the strategy department. Y después íbamos a escribir, is responsible for, y después va el verbo. En este caso usted tenía comprar. ¿Cuál es el verbo comprar? Buying. Ajá. El verbo buying. Comprar es buy. Buying. Pero en este caso buying. Era recordar después de las preposiciones for y of. Buying. ¿Tiene que ser? Mm. Ve el que tiene abajo, ¿cómo abajo? Dice. Dice cree. Creating, right? Entonces en el caso de buy sería buying. Ah, exactly. So buying. Ajá, is responsible for buying. Entonces la estructura siempre vamos a usar for o of y luego un verbo en ing. Okay? Okay. All right, good. Thank you guys for sharing. Solo me comparten ahí los que me faltan el organigrama. Good. All right, and now guys, I need you to please go to the platform. Necesito que porfa vayamos a la plataforma. Ya estuve revisando y varios ya avanzaron con la tarea, pero hay otros que todavía están un poquito verdes, ahí como el mango verde, que ya va a ser temporada, right? Entonces, necesito que please nos vayamos ahorita a la plataforma, porque recordemos que para este día tenemos que haber terminado los 5 días, right? Es lo ideal, pero vamos a verificar. Por lo menos... por la hora vamos a verificar de la del día de ayer y la de hoy, ¿ok? Y así ya quedan listos por lo menos si no la habían terminado. Entonces nos vamos a ir para donde dice tarea 4 y la 5. Acuérdense que porfa para mañana ya tienen que estar todas las de los 5 días terminadas, ¿ok? Pero ahorita vamos a verificar esta. Sección... en este caso, sección 1. Ok. Entramos al curso, sección 1, unit 1. Le da clic. Y nos vamos a ir a la que dice tarea 4, aquí arriba. Ajá, tarea 4. Ok. Entonces tenemos: read the following sentences and type the value. Vamos a escribir el valor. Esto ya lo vimos, right? Entonces dice, if you are respectful, los valores que estábamos viendo ayer. If you are respectful, si usted es respetuoso, ¿usted muestra? ¿Cuál respect. Valor? Respect. Entonces pongo respect. Respect. Ajá. Respect. Solo que no estoy segura si se lo va a marcar mal, si lo ponen en minúscula. No, no lo marca no. Incorrecto. Ok. Tiene entonces, que llevar la mayúscula en la primera letra. Siempre. Ok. Sí. Lo vuelvo a poner. All right. So, respect. If you are punctual, si estás puntual, you show. Punctuality. 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 Ok. And then, number 3.
If you are honest, you show honesty. Honesty. Ese sería mi value. And then, number four, if you are a leader, si usted es un líder, you show leadership. If you are loyal, you show loyalty. Si usted es leal. Loyalty. Okay, good. Ahí no las puse en mayúscula. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda, guys, con esto? ¿O clear? No. ¿Está claro? No yes. Questions? Okay, good. Entonces, ya tenemos el día 4. Y ahorita vamos a hacer la última, day 5, la de hoy. Ajá, entonces tenemos. Choose the information. Siempre hay que leer instrucciones, right? Choose if the information is true or false. Vamos a verificar falso o verdadero. We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. True. Ajá. Usamos el pasivo true. Cuando no queremos o no necesitamos especificar quién hizo la acción. Falso, true or false. Ajá. True. True. True, right? True. Okay. Now. We use the verb be and the past participle to form the passive. Usamos verbo be y pasado participio para formar pasivo. True or false? True. Ajá, true, right? La estructura de verbo be y después past participle. Okay, now, you can omit, podemos omitir, who did the action when you're using the passive? ¿Omitimos o podemos omitir quién hace la acción cuando usamos pasivos? True. ¿Podemos omitirlo? True or false? True. True, right? Si queremos, no lo ponemos, right? Okay. Now, you can mention the doer. Podemos mencionar quién lo hace, quién hace la acción agregando el by. ¿Falso o verdadero? True. Right? And then we have the doer, quien hace la acción, es más importante que la acción. False. True or false. False. Ajá. ¿Qué false. Dice el público? False. False, right? False. ¿Por qué? Porque hablamos de esa acción, de ese object. Yes. Okay, good. So, thank you, team. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Dudas? No. No, clear. The okay. Agent teacher. The what, sorry? The attend. Ah, yes. I'm going to check it right now. All right. So now, guys, just one detail. Espero que, por favor, para mañana ya estén listas los 5 días, okay? Porque necesito subir esas notas, all right? Así es que estamos pendientes ahí. Okay, so now let me check the attendance so we can go. So we start with Ada Concepción Romero. Present. Carlos Armando Carpio. Present. Débora Yamilet Campos. Present, teacher. Delia Pastora González. Present, good night. Good night. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present means. Jonathan Edwards Fuentes. Karina Abigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. Present, teacher. Nelson Isidoro Escobar. Present, miss. Paola Beatriz Ramírez. Present, miss. Reina Margarita Cortés. Present, miss. Rigoberto Antonio Realegueño. Y Judith Ivette León. Present, miss.
All right, thank you. Okay, guys, so les voy a estar enviando algunos ejercicios. Alguien por ahí me pidió refuerzo en cuestión de los participios. Así es que si tienen chance el fin de, ahí pueden practicar. Okay, ahí les voy a mandar los enlaces después de clase. Okay, so have an amazing night, guys. Have an amazing weekend. See you on Monday. Bye bye. Good night, everyone. See you on Monday. Bye. See you.